Muy buenas tardes, continuamos en Andalucía Directo y lo hacemos con un problema que ya hemos contado en numerosas ocasiones en Andalucía Directo. Un vídeo grabado ayer en el que se ve como un fuerte temporal sorprende a una maquinaria de costas ha vuelto a poner en evidencia ese problema, el que sufre el litoral de Valerma, en El Ejido, Almería. Los vecinos exigen actuaciones definitivas, no el trasvase de arena. De hecho, están preparando una nueva manifestación. Y mi sorpresa fue cuando venía andando que me encontré la máquina y un camión de arena detrás intentando pasar con una polenta que había de la ola de 3 y 4 metros y dije, vamos, este tío está loco, vamos, es incomprensible que quiera entrar aquí con el temporal que tenemos. Costas asegura que la máquina estaba en desplazamiento en ese momento desde la zona de extracción a la zona donde se ha empezado hoy a aportar arena. Nosotros no decimos que no echen arena, pero que la echen cuando esté la mar en calma, que esa arena pues perdure en el tiempo. Estos últimos días de temporal, como muchos que ocurren en esta zona del litoral, decís que ha dejado de manifiesto el peligro que hay porque decís que el agua llegaba prácticamente al muro. Sí, bueno, yo en los años que llevo viviendo en Valerma jamás he visto el mar tan cerca. Lo tenemos ya encima. Ahora están viendo que están aportando arena, pero bueno, la pérdida de arena es muy superior a lo que piensan echar. Que vemos correcto que hay que echar arena, perfecto. Pero nosotros lo que pedimos es actuaciones urgentes. Y son urgentes y no enredar y parche. Jamás en la vida se ha visto la playa de Valerma como está en estos momentos. Y yo pediría a todo el pueblo y a todos los que nos estén escuchando que el día 17 nos acompañen a Almería a la manifestación. Las obras que se están llevando a cabo forman parte del mantenimiento y conservación de la costa para la temporada de invierno y se centran en el trasvase de arena desde las zonas de acumulación hasta aquellas otras partes próximas del litoral que han sufrido pérdidas considerables por efecto de los temporales. Aquí se necesitan unas actuaciones urgentes de estabilización. Primero hay que recuperarla, porque tenemos perdida la playa. Y ya hemos visto que con dos ponientes, el otro día, fue increíble. Que mire, necesitamos que el gobierno haga un proyecto de estabilización, un estudio entre este invierno y esta primavera. Y que para el verano y final de primavera se inicie la obra. Hay que estabilizar la costa. Tú eres de Granada, pero tienes un apartamento en Valerma desde hace muchos años, pero la situación última te preocupa mucho. Bueno, lleva años preocupándome, pero como estamos viendo en este invierno, yo no lo he visto nunca, porque cada día que venimos, cada fin de semana que venimos, vemos que cada vez hay menos playa. Entonces, ¿te replanteas incluso dejar Valerma como destino de vacaciones? Pues muchos nos lo estamos planteando. Lo que es donde tengo yo el varadero concretamente, pues estoy yo en una situación que ya prácticamente no puedo sacar los barcos, porque la mar se ha comido en lo último, yo lo abrí en el año, en el 2017, y te puedo decir que en los últimos 4 años se ha comido más de 20 metros de playa, o sea, pero comprobado. Ahora tengo que coger los pimientos, ya están todos maduros, y que me explique alguien por qué camino los saco. Están todos, los dos caminos están cortados. Aquí cada temporada el mar avanza más y nadie hace nada por solucionar esto. La subdelegación del Gobierno asegura a Andalucía Directo que en un futuro inmediato se aprobará la Estrategia Integral para la Protección de la Costa, en la que Valerma asegura se contempla como actuación prioritaria.